Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a su programa de tutoría. Este programa de tutoría está dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Y ahora sí, estamos todos listos para escuchar sus saludos. Hola amigos y amigas, soy Fran Mondragón Flores, estudiante de primer grado de la institución educativa San Luis de Jancos, de Reyque Turística, provincia de San Pablo, región Cajamarca. Les hago llegar mi saludo esperando que se encuentren bien. Saben, en este tiempo de la COVID-19 he logrado conocer más a mi familia y en especial a mis abuelitos, que me quieren mucho. Mi colegio está en zona rural, es pequeño, pero todos estamos con un gran espíritu de seguir adelante. Para lograr nuestras metas, no te detengas y sigue siempre adelante. Yo aprendo en casa. Estimados amigos y amigas, desde Huacapampa, Selendín, Cajamarca, les saluda Dayanita y Aquelín Chávez Mori, estudiante del segundo grado de la institución educativa José Gálvez. La convivencia en mi hogar ha mejorado desde que juntos elaboramos nuestras normas de convivencia. Al inicio fue complicado cumplir cada norma, pero con el esfuerzo de mis padres y el mío fuimos poco a poco organizándonos y cumpliendo lo que hemos acordado. Sé que todos y todas estamos con miedo, pero como adolescentes que somos, debemos ayudar a contribuir en casa. Hola a todos, soy Dayana Xiomara Contreras Linaja del Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, de la Región de Tacna. Estudio en la institución educativa Túpac Amaru II, curso el segundo grado de secundaria. Qué alegría de contarles mi experiencia en estos tiempos difíciles de pandemia, pero ello no es impedimento para seguir aprendiendo, ¿no creen? Siempre estoy atento a la programación de Aprendo en Casa de TV y Radio. Me comunico con mis maestros y maestras para aprender e innovar nuevos aprendizajes. Algo malo en mi aprendizaje es que tengo mucha dificultad con la conectividad para hacer mis tareas. Más aún así, sigo cumpliendo con perseverancia y responsabilidad. También apoyo a mis padres en los trabajos agrícolas, según el lugar, en el orégano, maíz y demás. Atrévete a desafiar toda circunstancia con tus sueños. Esto te permite establecer metas y objetivos grandiosos. Y los sueños mantienen alta la motivación y la expectativa. Gracias, gracias, gracias por sus lindos saludos desde diferentes partes del país. Siempre los esperamos con mucha emoción, semana a semana. Ahora es el momento de presentar nuestro programa del día de hoy. Mis habilidades e intereses. Chicos y chicas, comenzaron las inscripciones para los concursos educativos virtuales 2020 Aprendo en Casa. Si te atraen las ciencias, las artes o el deporte, esta es tu oportunidad para expresarte. ¿Aceptas el reto? Organízate con tu docente y escuela e inscríbete en www.minedu.gob.pe/concursos-educativos/estudiantes y participa. Katy, el programa del día de hoy nos va a permitir reflexionar respecto a nuestros planes de vida. Y es que un plan de vida va mucho más allá que planificar metas. Es reflexionar sobre quién soy ahora, cómo me veo en el futuro, cómo puedo desarrollar mis potencialidades, en qué puedo aportar a mi familia, comunidad y país. Uf, son muchas preguntas en las que puedo reflexionar. En otros programas hemos estado trabajando en nuestro conocimiento personal y hemos aprendido sobre los cambios que experimentamos en la adolescencia. También hemos hablado de nuestras capacidades y cómo desarrollarlas y entrenarlas para desarrollar nuevas habilidades. Hasta nos hemos planteado algunas metas familiares y personales, tomando en cuenta nuestro bienestar y desarrollo integral. Entonces, es momento de escuchar la historia que tenemos hoy, que nos va a permitir seguir este camino de exploración de nuestros recursos y oportunidades que tenemos para desarrollarnos en el futuro. Quisiera saludar a todos los que escuchan la radio hoy. Mi nombre es Natalie y tengo 12 años y vivo en Ucayali. Quería comentarles algunas reflexiones que he estado teniendo últimamente acerca de mis habilidades. Desde muy pequeña, mis padres encontraron que tenía facilidad para el canto. De hecho, ellos se conocieron mientras participaba en un conjunto musical. Es por ello que estaban muy emocionados por descubrir este talento en mí. Siempre en el colegio he salido a actuar cantando. En mi pueblo también he participado de aniversarios y fiesta. Y este año
querían inscribirme en unas clases de canto para comenzar a perfeccionarme. Y aunque disfruto mucho cantar, empecé a perder el gusto por la música y comencé a poner excusas para no ir a las clases en verano. Prefería hacer cosas con mis amigas o quedarme en casa con mis hermanos. Fue difícil entender lo que me pasaba y que mis padres lo aceptaran. Estaban preocupados, pero finalmente me escucharon y comprendieron que quería seguir disfrutando del canto, pero como pasatiempo, no como algo que quería desempeñarme e invertir más mi tiempo. Ahora estoy más interesada en aprender nuevas cosas. Por ejemplo, comencé a entrenar atletismo con un profesor que viene a mi barrio a enseñarnos. Estoy aprendiendo a llevar los pasos, a conocer mi cuerpo y mi resistencia. También he estado viendo algunos videos para practicar robótica con elementos reciclados y me parece súper interesante. He comprendido este año que está bien ser bueno en algo, pero es mucho mejor disfrutar lo que haces y aún tengo muchas habilidades que descubrir. Gracias, Natalia. Nos has dejado súper inspirados a explorar nuevas habilidades e intereses. Y qué importante es hacer esto a lo largo de nuestra vida. Además que descubrir nuevas habilidades realmente alimenta nuestro conocimiento personal y nuestro bienestar, porque construimos nuevas estrategias para estar bien con nosotros y con los demás. Reflexionemos con algunas preguntas sobre la base de la historia que hemos escuchado. Atención, para que tomen nota. Primera pregunta es, ¿cuáles son las habilidades e intereses que Natalia ha estado explorando? Repito, ¿cuáles son las habilidades e intereses que Natalia ha estado explorando? Segunda pregunta, ¿tendría Natalia que dejar de practicar atletismo y dedicarse solo al canto? ¿Por qué? Repito, ¿tendría Natalia que dejar de practicar atletismo y dedicarse solo al canto? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Qué intereses te gustaría explorar? ¿Tienes alguna actividad que te guste hacer, aunque no seas hábil desarrollándolo? Repito, ¿qué intereses te gustaría explorar? ¿Tienes alguna actividad que te guste hacer, aunque no seas hábil desarrollándolo? Ahora quiero escuchar qué opinan nuestros oyentes, así que leamos algunos comentarios. Este mensaje nos llega desde Arequipa. Nuestra oyente Leticia nos comenta que Natalia ha desarrollado la habilidad para el canto. Además, está practicando atletismo y le interesa la robótica. Ella piensa que Natalia está practicando atletismo porque le gusta y no tendría por qué dejar de hacerlo. Además, eso le ayuda a tener una buena salud. Por otro lado, Leticia nos menciona que tiene habilidades para el dibujo. Incluso está construyendo historietas, se divierte mucho creándolas, imaginando los personajes y poniéndolos en un papel. Piensa que puede ser que no se dedique a eso en la vida, pero mientras lo hace, lo disfruta mucho. ¡Qué bueno, Leticia! A mí me encantaría darle una mirada a esas historietas, porque debe tener mucho de ti. Eres su creadora y seguro también este ejercicio te ayuda a expresar lo que sientes y lo que piensas. Y como dices, Leticia, no nos tenemos que dedicar a eso. Simplemente disfrutamos cuando lo hacemos y eso nos hace sentir bien. Y eso no quita que puedas explorar nuevas formas de dibujar, buscar más información de cómo crear historias, entre otras cosas que podemos aprender en relación a los intereses que vamos descubriendo. Yo les quiero compartir los comentarios que nos deja Felipe. Él nos escribe desde Junín, quien encuentra que Natalia tiene habilidad para el canto y el atletismo y aunque aún no lo domina, quiere aprender más al respecto. Felipe nos cuenta que a él también le gusta correr y en el colegio practicaba salto alto, pero no tanto como para unirse a un equipo. Tiene un primo que es deportista calificado por natación y sabe que tiene que invertir tiempo para estar apto para las competencias. De momento, no le interesa.
También nos menciona que maneja bicicleta y que ha ido con su tío a lugares lejanos. Le encantan esos paseos, suben y bajan colinas, lo disfruta mucho, aunque no sea muy frecuente, lo hace sentir bien. Otro de sus intereses se encuentra en armar estructuras. Por ejemplo, ha ayudado en su casa a construir espacios para sus animales, ha aprendido el uso de los materiales, los soportes y las estructuras y le gustaría aprender más de esa área. Felipe, qué bueno que estés explorando nuevas habilidades e intereses. Y me alegra que te interesen los deportes, ya que te permite mantenerte sano y compartir tiempo con tus familiares. Así como la construcción de estructuras, puedes explorar nuevas habilidades por allí. Explorar lo que nos interesa. Las habilidades que tenemos es muy importante para construir nuestro futuro. Y nos permite descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser, y qué retos queremos asumir en la vida para aportar a nuestra comunidad y nuestro país. Eso es parte de nuestro plan de vida. Y esa música nos indica que estamos listos para descubrir nuevos aprendizajes, tomando en cuenta las reflexiones que hemos desarrollado en la sección anterior. No sin antes recordarle a nuestros oyentes que nos encontramos en el programa de tutoría para primero y segundo de secundaria. Y para conocer más de este tema, comencemos explicando qué es un plan de vida, el cual es una construcción de nuestros anhelos y visión de nuestro desarrollo con el propósito de tener una vida realizada y feliz. Este plan de vida supone una lista de lo que quiero lograr hacer y ser en el futuro. Para ello es importante que reconozcamos nuestras capacidades y habilidades. Estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, y analizando las oportunidades, las debilidades y los obstáculos que tenemos. Y esto nos va a permitir determinar las acciones que debemos realizar para lograr lo que deseamos y sentirnos satisfechos con nuestras elecciones. ¿Alguna vez se han preguntado, ¿para qué planear el futuro? Pues bien, existen muchas ventajas de mirar hacia adelante, ya que nos permite prepararnos, buscar actividades nuevas, explorar nuevos intereses, proyectarnos en el tiempo. Es importante que exploremos diversos intereses y habilidades que nos permiten conocernos mejor, construir mejores relaciones interpersonales, tomar decisiones responsables, trazarnos metas y avanzar hacia ellas. Y entonces, ¿cómo la escuela me prepara para este camino? La escuela nos permite adquirir y poner en práctica todos esos conocimientos, reflexionando en conjunto con nuestros compañeros y explorando en diferentes áreas e incluso adquiriendo habilidades técnicas en algunas escuelas. Además de recibir el acompañamiento de nuestros tutores y tutoras en esta construcción de nuestro plan de vida. Excelente que menciones lo de la formación técnica. Hay escuelas que cuentan con un programa de formación técnica y específicamente en ámbitos rurales. Tenemos escuelas que nos acompañan a construir proyectos productivos con nuestra familia y comunidad. Y esta es una excelente oportunidad porque estos planes de vida no solo responden a intereses personales, sino también a las necesidades que identificamos en nuestra comunidad, respondiendo a cómo queremos contribuir con el desarrollo de nuestra comunidad o de nuestra sociedad. Otra reflexión que podemos sacar de este contexto de emergencia es que ha permitido identificar nuevamente nuestras habilidades y adaptarnos al nuevo contexto o salir de una situación difícil. Por ejemplo, muchas personas han emprendido nuevos negocios a partir de sus intereses y habilidades. Y otras personas hemos adquirido nuevas habilidades, como por ejemplo, acercarnos más a los medios virtuales para comunicarnos, para estudiar, para trabajar, entre otros. Y llegamos al momento de poner en práctica nuestro plan de vida. Para el programa de hoy, vamos a hacer un ejercicio juntos que nos permitirá desarrollar el reto del día. Este consiste en colocarnos en una postura cómoda. Vamos a dejar el lápiz y el cuaderno a un lado mientras siguen nuestras instrucciones. Muy bien. Vamos a cerrar los ojos. Coloquen sus manos a los lados o apoyadas en las piernas. Y ahora vamos a respirar como ya lo hemos hecho antes. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3.
3, 4, 5. Muy bien. Lo volvemos a intentar procurando que el aire que ingresa y sale llegue hasta que termine de contar a 5. Y repetimos, ¿ya? A ver. Inhalamos en 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, mientras respiramos a nuestro propio ritmo, vamos a imaginarnos que nuestra mente es una pantalla blanca, completamente blanca. Ahora vamos a recrear una película en esta pantalla. Esta película representa a nuestra vida, pero no ahora, sino dentro de 10 años. Seguimos respirando con los ojos cerrados. Vamos a imaginarnos, ¿hemos cambiado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es este lugar? ¿Pasamos mucho tiempo aquí? ¿Hay alguien más? ¿Quiénes nos rodean habitualmente? ¿Cómo nos sentimos en este lugar? Imaginemos que nos encontramos con nuestra profesora o profesor del colegio en este momento. Se sienta frente a nosotros y nos pregunta, ¿qué ha sido de nuestra vida? ¿Qué habilidades, talentos e intereses hemos desarrollado en estos 10 años? Y le contamos, así, lo que hemos hecho. Ahora de a pocos vamos a regresar con esta imagen, como si alguien nos tomara una foto sin preguntar. Nos quedaremos con ella y la trataremos con nosotros. Mientras respiramos, recordamos que estamos en nuestra clase de tutoría, escuchando la radio, y abriremos los ojos cuando deje de contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De regreso. Muy bien, chicas y chicos, estamos de regreso a nuestro programa. Espero que estén con sus fotos en la mente, porque lo que harán será tomar nota de la imagen y lo que pudieron imaginar en todo el ejercicio. ¿Cómo se vieron dentro de 10 años? ¿Qué habilidades desarrollaron en esos 10 años? ¡Excelente! Estas respuestas los acompañarán siempre hasta el logro de tus objetivos en 10 años. Ahora, capturen en un dibujo todos los detalles que les sea posible. ¿Dónde estaban? ¿Con quiénes? ¿Qué hacían? Todo lo que logren recordar. No olviden colocar su historia y dibujo en su portafolio. Es muy valioso porque durante los próximos 10 años podrán llevar a cabo lo que han ido pensando, imaginando, y al transcurrir del tiempo podrán verificar si lograron lo que se propusieron. Y ahora es el momento de inspirarnos, aunque ya con todo lo que hemos hecho en el programa es probable que ya lo estemos. En el programa de hoy tenemos una invitada que viene de Ica y aceptó con mucho gusto compartir su historia con todos y todas ustedes. Su nombre es Daisy Tapahuasco Barbosa, ella es docente y promotora cultural y nos contará cómo ha desarrollado sus habilidades e intereses a lo largo de su vida. Hola, soy Daisy Tapahuasco Barbosa. Nací en el departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas y distrito de Chaviña. Actualmente vivo en la ciudad de Ica, soy docente en el área de comunicación. Desde muy pequeña, mis padres siempre me apoyaron para participar en las diferentes disciplinas para poder explorar mis habilidades, capacidades y conocimientos. Y recuerdo mucho una de las disciplinas que creo yo que me ha motivado a desarrollar mis habilidades, esta fue el fútbol. La practiqué durante la primaria. Ya cuando pasé al nivel secundario, mis intereses cambiaron, aunque no me
dejaba de gustar el fútbol. En esta etapa, disfrutaba más participar en las danzas típicas y explorar mi lengua originaria. Me reunía en grupos con mis compañeros de grados diferentes y ahí desarrollábamos juegos de adivinanzas llamado Watuchi, en quechua. En ese entonces yo era la profesora de mentirita, ya que tenía compañeros que aún siendo del lugar no tenían el dominio del quechua, y eso para mí fue preocupante porque sentía que nuestro idioma podía desaparecer. Ahí fue donde me empecé a formarme como líder dentro del aula. Era la presidenta de mi grado y aún no decidía qué estudiar. Me encantaban las matemáticas, las letras, la historia, los deportes y nuestra cultura. Y cuando me mudé a Ica, fue para iniciar mis estudios superiores en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde ingreso a la carrera de Derecho. Y es ahí donde me doy cuenta que la carrera no iba con mi concepción inicial. Me informo de las diferentes carreras y es así que me traslado a la carrera de Educación en Lengua y Literatura. Conozco diferentes compañeros con distintas habilidades, con las mismas ganas de querer seguir cultivando nuestro idioma. Actualmente pertenezco a una asociación cultural donde seguimos revalorando nuestro idioma quechua, llamado Academia Mayor de la Lengua Quechua Filialica. En mi vida me he dado cuenta que siempre se está encontrando nuevos intereses y habilidades que se pueden seguir explorando. Actualmente estoy terminando la maestría en educación y a la vez trabajo en dos instituciones educativas. Y dentro de mis metas se encuentra el hacer un doctorado en educación en lenguas originarias. Si bien sabemos que constantemente estamos aprendiendo, y como docente les puedo decir que lo más grande del maestro es que sus estudiantes sean más grandes que uno mismo. Y cuando digo grande, no me refiero al tamaño, sino me refiero al espíritu grande en conocimiento y logrando sus metas y objetivos trazados. Saludos y un fuerte abrazo a la distancia. Así como nos comentaste, Daisy, difundir nuestra cultura puede ser parte de nuestro plan de vida. ¿Qué semilla queremos dejar en nuestra sociedad? Ahora nos quedó mucho más claro cómo se desarrollan nuestras habilidades y se entrelazan para alcanzar nuestras metas y fortalecer nuestro bienestar. Nuestro bloque final nos indica que es momento de repasar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. El día de hoy hemos reconocido la importancia de desarrollar nuestras habilidades y explorar nuestros intereses que nos permitirán elaborar nuestro plan de vida. Y como este plan de vida nos va a permitir visualizar quién queremos ser en el futuro y qué queremos hacer para forjar nuestro bienestar para nuestra vida y del entorno que nos rodea. ¿Qué huella queremos dejar en nuestro recorrido? Que nos permitirá sentirnos realizados y felices, porque es este el propósito final de nuestro plan de vida. El primer paso es conocernos y explorar nuestros intereses. Eso nos va a permitir adquirir nuevas habilidades. Es así que reflexionamos sobre las actividades que nos hacen sentir bien. Entonces estamos por el camino correcto, porque estamos desarrollando una salud positiva. Asimismo, podemos desarrollar nuevos talentos. Lo importante es que los sigamos descubriendo. ¿Quién quiero ser y qué quiero hacer? Será nuestra visión de futuro. Lo que hemos visto en nuestra imaginación se puede construir. Solo falta que construyas la escalera, donde cada peldaño serán los pasos para llegar al final de la escalera. Y puede ser que en el camino el horizonte varíe algo. Eso también es bueno, porque en el camino me sigo conociendo y explorando. Es posible que al inicio sientas que no avanzas, que quieres tomarte un tiempo más para explorar antes de despegar. Pues date un tiempo, todo eso te servirá en el futuro. Conocerte significa explorar.
muchos éxitos en este camino de exploración personal. No dejen de soñar, que es así como comienzan los grandes retos en la vida. Porque aprender es muy importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote, que el camino aún no termina. Y finalmente recuerda, cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso, siempre y en todo lugar, primero mi salud. ¡Chao! ¡Chao! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.